El malestar en conjunto aquí en nuestra comunidad por la situación que, cómo se estaba manejando de parte de la empresa municipal de transporte del Cantón El Carmen, por la situación que está dando aquí sobre la parada de buses interprovinciales y buses urbanos, que está produciendo bastante afectación aquí en nuestro sector. Hace como 15 días la parada estaba normalmente funcionando allá en el sector más conocido como el Rancho Rona, la apertura de candados de sellos, y los buses urbanos que accedían a nuestro sector. Ahora, en el transcurso de estos días, se ha tomado procedimiento semana a semana o día a día tras día, diríamos, y el día de hoy, aquí en nuestro sector, se está haciendo el retiro de sellos, apertura de sellos, ya saliendo del límite, ya saliendo de nuestro sector, el casco urbano de aquí de la comuna de Las Delicias, hacia Santo Domingo Los Colorados, y aún más perjudicando a las personas que se trasladan, que tendrán que caminar por un lapso de más tiempo para acceder al servicio de transporte interprovincial. Nosotros ya hemos hecho un comunicado por la página de la comuna de Las Delicias. En casos del día de hoy no ser atendidos, porque estamos llamando al diálogo a las autoridades del Cantón El Carmen, el día de mañana, 7 en punto de la mañana, procederemos a hacer un plantón en el límite con la provincia de Manabí, y a la vez le estamos informando a los señores del gerente de la empresa municipal de transporte y al señor alcalde. Ahí nosotros vamos a proceder a retirar los sellos, porque si se dice que la ley es esta, de igual manera debe procederse con la apertura de los sellos interprovinciales en el límite con la provincia de Manabí. La novedad es la siguiente: en realidad no hay una coherencia por parte de la autoridad municipal del Carmen en el sentido del transporte. Si bien es cierto que la ley dice que, asumidas las competencias, la municipalidad tiene la potestad de regular el transporte terrestre dentro de los límites cantonales. Perfecto, nos retiraron los buses de acá de Las Delicias. Hemos pedido audiencia para tratar de solventar ese caso, no hemos tenido respuesta. Nos retiraron los buses, el servicio de buses, pero los transportes intercantonales vienen a abrir los candados saliendo de Las Delicias con dirección a Santo Domingo. Es un irrespeto. Conversé en la mañana con el ingeniero David Espinosa, de una forma grosera, suez, porque con ese señor no se puede dialogar. Él tiene que entender que su límite es abajo, casi en la Pimienta, y que Las Delicias pertenece a Santo Domingo Los Sánchez. ¿Qué me dijo? Que el Ecuador es uno solo. Perfecto, señor Espinosa. Si el Ecuador es uno solo, entonces, ¿por qué para los buses urbanos sí hay competencia municipal y para los intercantonales, interprovinciales, usted tiene la potestad de ponerle los sellos donde le da la gana? No es así. Mi pueblo se va a levantar, como lo dijo mi compañero presidente, lo hemos convocado para mañana a las 7 de la mañana y procederemos a parar las rutas, las FENIS, todo transporte interprovincial, y abrir los sellos en el límite provincial. Si es que desean un diálogo, lo tendrán. Pueden venir. Estamos abiertos a dialogar